Muy buenos días, hermanos. Todavía son buenos días. Ya mero entramos al mediodía. Good morning. It's still morning, brothers and sisters. In a few minutes, we will enter noon. Le damos gracias al Señor por este día, hermanos. Hoy es sábado, 14 de agosto. Today is Saturday, August 14, and we give thanks to the Lord for this day. Hermanos, vamos a continuar en el libro de San Marcos en esta mañana. This morning, we will continue in the book of Mark. Today's title is Give Your Heart to God. El título de hoy es Dale Tu Corazón a Dios. Y vamos a leer en el capítulo 10, versículo 27. We're going to read in chapter 10, verse 27. Amen. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. And the word of God says, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but not with God. All things are possible with God. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a leer lo que dice el autor para ver qué es lo que él entiende de este versículo. Y si el Señor pone algo en mi mente y en mi corazón, hermano, yo lo comparto con usted. We're going to see what the author has to say, what the author understands about this specific verse. And if the Lord gives me something, brothers and sisters, I will share it with you. Amen. It says, Jesus made this statement in response to a question from his disciples as to who could be saved if rich people couldn't. Jesús hizo esta declaración en respuesta a una pregunta de sus discípulos hacia quién podría ser salvo si los ricos no podían. They couldn't understand how the rich, who were so respected in society, couldn't get to heaven. No podían entender cómo el rico, siendo una persona respetada en la sociedad, no podría entrar al cielo, al reino de Dios. But God can do anything, save anyone, help anyone, change anything. Pero Dios puede cambiar, puede hacer cualquier cosa, puede salvar a cualquier persona, puede ayudar a cualquier persona, cambiar cualquier cosa. God is God and nothing is impossible for him. Dios es Dios y no hay nada imposible para él. Therefore, if a rich person gives their heart to God, they will be saved. Entonces, si una persona rica le entrega su corazón a Dios, esa persona será salva. If any person gives their heart to God, they will be saved. Si cualquier persona le entrega su corazón a Dios, ellos serán salvos. Gloria a Dios, hermanos. Voy a compartir aquí algo que yo había apuntado. I'm going to share something here that I had written down. It says, it doesn't matter who you are and what you've done. If you seek God and you repent of your evil ways with a sincere heart and work at not sinning anymore, the Lord will save you. Seek the truth, which is Jesus Christ. Dice, no importa quién eres y qué es lo que has hecho. Si tú buscas a Dios y te arrepientes de tus maneras malas de vivir, de tu vida pecaminosa, con un corazón sincero y trabajas a no pecar más, el Señor te salvará. Busca la verdad que es Cristo Jesús. Amén. And then I'm going to share here a quote by St. Augustine. Voy a compartir un dicho por San Agustín. Dice, where I found truth, there found I my God, who is the truth itself. Donde encontré la verdad, allí encontré a mi Dios, quien es la verdad en sí mismo. Hermanos y hermanas, ¿verdad? Es más, es clara la palabra del Señor. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros nos hundimos en un vaso de agua tratando de discernir estos versículos. Y hay versículos que no son
muy entendibles, pero aquí esta palabra es clara. There's many times, brethren, where we drown ourselves in a cup of water, basically, symbolically, trying to figure out what this verse means. And sometimes there is verses that are hard to understand, but this one is clear as day, brothers and sisters. All things are possible with God. Esto está más claro, hermanos, que el agua, que el día, hermanos. Todo es posible con Dios. Sin Dios, hermanos, no es posible. Without God, it's not possible. So yes, if a rich person gives their heart to God, they can be saved. If a sinful person, because you don't have to be rich and be a sinner, you're just rich and don't know any better, right? If a sinful person repents and gives their heart to God, they can be saved. Amen. Certain actions will not save you, brothers and sisters. Some people believe that they will not enter the kingdom of heaven because they're not baptized by their church. Algunas personas, ¿verdad?, no creen poder ser salvas si no son bautizadas por su iglesia. Y es algo que yo he aprendido, ¿verdad?, aquí donde yo me congrego, ¿verdad?, que es un símbolo, ¿verdad?, de nuestra fe, el bautismo, hermanos. Pero no nos va a salvar. Amen. Being baptized is a symbol of our faith. It's not going to save us. What saves us, lo que nos salva a nosotros, hermanos, es reconocer que hay un Dios y que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y que a través de su Hijo Jesucristo, a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ¿verdad? A través de su muerte, a través de su resurrección, si nosotros creemos con todo nuestro ser, hermanos, por eso seremos salvos. Seremos salvos también cuando creemos y nos comportamos como verdaderos hijos de Dios. Porque hay muchos creyentes, pero están perdidos, ¿verdad? Especialmente en este mundo que nos ofrece de todo, amén, porque todo nos es lícito, amén. Es una combinación, hermanos, de nuestra fe y de comportarnos, de ser obedientes, hermanos, a Dios, lo que nos va a salvar. Solo creer, hermanos, pero si creo y sigo pecando, hermanos, de nada me sirve. So, es necesario, hermanos, entregarle nuestro corazón al Señor. Es necesario ser obediente al Señor. Es necesario congregarnos, hermanos. Es necesario orar. Es necesario velar. Es necesario ayunar. Es necesario leer la Escritura de Dios. No tiene que ser usted un profeta, un evangelista, un maestro, pero una persona que sea dedicada al Señor. Amén. Y entonces usted será salvo. Y el que persevera hasta el final, usted será salvo. Amén. Estamos pasando por momentos difíciles. Estamos pasando por el principio del final para nosotros, hermanos. Es importante, ¿verdad?, decidirnos a quién vamos a servir. ¿A este mundo o a Dios? Brothers and sisters, it's a matter of faith, a combination of faith and obedience to God that will save us. Just believing is not enough, brothers and sisters. Anybody can believe, but we live in a society that offers everything beneath the moon. Amen? We can do anything, we can be anything we want in this earth. Amen? But we have to be realistic. Just being a believer is not enough. If you're just a believer still sitting out there, you're not going to be saved. It is a combination of faith and obedience. Amen. And it's absolutely necessary for us to do those things, to be faithful to the Lord, to be obedient to the Lord, to read His word, to congregate. Amen.
to pray, to fast, to keep watch, brothers and sisters. Those are necessary for our salvation. And you don't have to be an apostle, and you don't have to be an evangelist. You don't have to be a teacher. Just be obedient. Be a true believer of God. Because that will save you. And if you persevere to the end, you shall be saved. Amen. Everything on this earth is available to us, but not all of it benefits us. So definitely give your heart to God. Be faithful to God. Be obedient to God. And you shall be saved. Definitivamente, dele su corazón a Dios. Sea obediente a Dios. Tenga fe en Dios. Y usted será salvo. Hermanos, esas son las palabras. En esta mañana pasen un hermoso día sábado. Dios me los bendiga grandemente y los amo en el amor de Cristo. Those are the words today, brothers and sisters. Have an awesome day. God bless you. And I love you in Jesus' name. Amen.